la película. Vive la película. La entrevista por Kiss 94.9. Hoy se sabrá la verdad y nada más que la verdad. De fuerte a fuerte se separan los niños de los hombres esta noche. Falta mi gata y la araña de hembrilla. Tranquilo, me monto, tengo el aire. Esta tarde la cátedra, esta noche la cátedra, men. Yo sé que Diablo Mega, pero qué maldito disco tú escribiste. Me tienen en la mira. Que la envidia, que la maldita envidia, sí. Y también la mentira. Dios mío. Ya. Castillo, hay plomo, pal de magogo. No me haga malo, coro. Castillo, hay plomo, pal de magogo. No me haga malo, coro. Castillo, vamos a ver la entrevista. Yo sé que. Bueno, finalmente está en la casa, está en la casa, el más aclamado, el que explotó a todo en la avenida. Para esta hora llega el más aclamado, está en la casa, Omega el Fuerte. ¡Uf! Pero, bárbaro, bárbaro. ¿A cuánta gente tú le has dado entrevista en radio? A Pal, y ha sido para mí. Te lo agradezco, mi hermano. Te lo agradezco de verdad que sí. ¡La bulla para Omega! ¡Uf! Omega, esto que tú tienes, se nace con eso, se cultiva en la avenida. ¿Es un ángel o en base a dinero? En realidad, yo creo que es un don especial que Dios me dio, pero eso fue algo innato. Me dice que tiene. Y espero que. Y que me dice. ¡Wow! Guay, tú te consideras ser la máxima representación de la República Dominicana por encima de Juan Luis Guerra, dentro de los morenos, dentro del mundo real. Sí lo estoy, a nivel internacional yo me he codiado con muchos géneros musicales que él en realidad no lo va a hacer, no puede. Su música y su genética musical en verdad no es compatible con la música de esos raperos americanos, ni algunos reggaetoneros, ni algún que haga música hardcore o música muy metálica, pero lo que nosotros hacemos sí. Tú eres la verdadera música, lo que hace Juan Luis Guerra es música ya, píchame la huevita, más pa medio pájaro, cosa. O la verdadera música es la tuya. Música más clásica, él hace una música mucho más cara, mucho más dirigida a otro público, que está mucho más saneado que nosotros, que todavía estamos en picada. Pero el mundo, ¿a quién conoce el mundo? ¿A Omega o a Juan Luis Guerra? En lo real. No. Ay, ¡A los dos! Se dice por ahí, que el contrato más grande que se ha dado a nivel de dólares a cualquier artista de la República Dominicana se le ha dado a Omega el Fuerte. Se dice por ahí que el contrato, no, porque es lo que se dice en la avenida, es lo que suena en la avenida. Dicen que el contrato más grande que se ha hecho en dólares se le ha dado a Omega el Fuerte. Que toda esa ñoñería grande que se le ha dado a cualquier artista, tan solo a Omega el Fuerte. En realidad yo no he pedido, yo no he exigido, yo he trabajado lo suficiente para esos disparates que ustedes ven, que creen que me lo compró fulano. Sí. Yo he trabajado tanto que en verdad esos disparates yo puedo
Okay, okay. Sí. Es algo que está totalmente aparte de todo lo que tú has visto. Nosotros hicimos un negocio, un joint venture, sí, socio en lo que es mi proyecto, y también me dio un porcentaje de varios de sus proyectos. Guay. No voy a hablarte de la discoteca nada más, ni de los artistas que tiene, no te voy a hablar de los nuevos talentos que sacó, pero de cada cosa que se está haciendo y que se va a hacer a través de Combi Music, Combi Latino, yo tengo una parte. Guay. Omega tiene un color en la voz, en la letra, ¿o en qué que tiene Omega ese color? Que la gente se vuelve loco. No, tú tienes un swagger tremendo. Una cosa es tremendo. Omega, el dueño de la plaza. Muchos han llegado, muchos han tratado, pero Omega se ha mantenido. Omega cada día más fuerte. Omega parece que está respaldado, no se sabe. Mucha gente dice, ¿y qué es lo que pasa con Omega? Que Omega, la gente puede decir lo que quiera de Omega, puede suceder lo que quiera con Omega, pero la gente te ama, la gente va a tu presentación, la gente consume lo tuyo. ¿Cómo se logra esto, mi hermano? Yo creo que yo no he buscado lograr eso. Yo, sin embargo, he dejado traslucir que la gente vea lo que yo siento por medio de mi música. Yo, en verdad, soy de un barrio, pero no crean que yo no fui a la escuela. Yo fui a Estados Unidos y comencé a hablar inglés normal con mucha gente. Había gente que tenía 10 años y me decían, loco, pero tú eres un paraguayo, tú andas aquí hablando, involucrándote en los McDonald's, pero que yo leo y trato de hacer bien lo que yo quiero hacer. Si tú no lo vas a hacer bien, quítate, muévete. Omega, toda esta cuestión, Omega preso, Omega que tiene problemas de que no quiere darle los cheritos para la hija, Omega que qué sé yo, que... Todo esto es real, mi hermano. Todo esto es real. ¿O es una película que tú no estás pintando? Todo es verdad y es mentira. Pero hay muchas cosas que la gente como que lo disfraza, lo pone de más. Es como que lo confabula conmigo, como que si lo relaciona con Omega. Como que se armó un lío y yo en verdad no he tocado, dicen Omega armó un lío, Omega mandó un lío, Omega llegó tarde y por eso se armó un lío. Y no son cosas así. Lo que pasa es que el nombre mío no es más nada, y que es mi mamá. Guay. Guay. Tú eres un imán. Tú hablas todos estos problemas. O tú estás siempre en los problemas. O tú estás en el sitio no indicado al momento que suceden. En realidad, antes yo estaba al margen. Un poquito, en verdad, expuesto. Porque yo me mantenía yendo a los clubes, llevaba la discoteca, iba y pedía de champaña. Sí. Gastaba 200 y alguien se quillaba. Guay. Y me llevaba una jeva ajena. Y que la guay. Sí, sí. Antes yo creo que yo sí, tal vez, pero ya yo he aprendido más o menos a manejarme. Yo no voy a ningún sitio. Ni una playa se la dejé a ustedes. Ay. La discoteca se la dejé a ustedes. Ay. Los restaurantes, yo no salgo, yo tengo 2 años que no salgo. Guay. Y aún así tú estás mirando como... Omega, tú estás muy, muy, muy cuidadito, muy reservado. Hasta sexualmente tú has bajado la potencia. Tú estás más, más, más... La potencia ha subido porque ahora estoy tranquilo. Ok. ¿Cuántas mujeres tú te has llevado una noche? ¿Con cuántas mujeres tú estás en una cabaña una noche? Por ejemplo. Por ejemplo. Tiempo atrás. En tiempo atrás, ¿cuántas tú te llevabas una noche? Tú llegabas a hacer 2 o 3 orgías en una noche. Ahora, señores, ¿para qué yo tengo que entrar ahí? Muy orgía. Ok. Ok. ¿Tú llegaste a pagar por sexo? Dios. Guay, guay.